Hola, muy buenas a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo en el que vamos a hacer la mudanza de nuestra colonia de la especie Mesor barbarus a su segundo hormiguero. Me he decidido por el hormiguero de Anhaus que tiene las medidas de 20 centímetros por 40. Compré dos modelos de diferentes tamaños ya que no tenía muy claro cuál es el que iba a utilizar y finalmente me he decidido por el que tiene un tamaño mayor. La verdad es que no hay mucha diferencia en espacio de uno al otro, pero el de la izquierda, como podéis ver, tiene 4 setas en la parte central, mientras que el de la derecha solamente tiene 2 que están justamente tapadas debajo de la cinta que trae el hormiguero. Vienen perfectamente protegidos con cinta para que ninguna de las piezas se pueda romper en el transporte, además de con diferentes protectores de plástico en los acrílicos para que no se rayen. En la tapa, como veis, viene el nombre de la tienda, anhaus.es, y también podemos personalizar poniendo nuestro nombre. Dentro de la zona de forrajeo nos vienen 4 puertecitas, como veis, 4 tapas para poder poner en los orificios. 2 son simplemente para cerrarlos y que no se escapen las hormigas, y tenemos otros 2 con los que vamos a poder conectar un tubo y de esa manera añadir algún tipo de módulo adicional a nuestro hormiguero. Ya puede ser una zona de forrajeo o simplemente una nueva expansión del hormiguero. En el de la derecha, en el orificio de la derecha, yo lo que voy a hacer es que lo voy a tapar para evitar que por allí se me puedan escapar las hormigas, ya que de momento no quiero añadir ningún módulo adicional. La verdad es que el hormiguero se ve enorme y tiene, como veis, 2 pequeños depósitos en la parte inferior para que vayan cogiendo humedad las setas. Y es uno de los sistemas que más me gusta porque esto nos permite que nos podamos ausentar unas semanas sin que el hormiguero pierda humedad. Fijaros como el tubo que yo tengo baila un poquito, por lo tanto vamos a hacer un pequeño apaño con un poquito de algodón. Llega nuestro momento de viricomanía y vamos a tener que sacar a relucir todas esas habilidades de manitas que llevamos todos dentro, intentando ajustar al máximo el algodón para que quede lo más justo posible cuando lo introduzcamos por el orificio que tiene esta pequeña compuerta, porque si no, nuestras queridas amigas, las hormigas escapistas, van a acabar abandonando el hormiguero y ocupando nuestra casa por derecho propio. Vamos a intentar colocar el hormiguero de forma que podáis verlo mejor. Fijaros que la compuerta tiene un poquito de juego, por lo tanto vamos a tener que centrarla para que de esa manera podamos introducir de forma mucho más cómoda el tubo y que quede lo más ajustado posible. Cogemos el tubo, cogemos el algodón y lo introducimos como buenamente podamos. Ya os digo que lo ideal hubiera sido tener un tubo del mismo diámetro que el agujero que tiene esta pequeña compuerta, pero al no tenerlo, pues directamente lo vamos a hacer así y luego nos ayudamos con unas pequeñas pinzas y lo que vamos a acabar de hacer es introducir el algodón en el orificio que pueda quedar alrededor. Incluso, si queréis, podéis mojar un poco este algodón de manera que quede más empapado y de esa manera queda un poquito más pegado a lo que es el orificio y es un poquito más difícil que las hormigas puedan escaparse por ese pequeño agujero. Bueno, pues ya lo tenemos, volvemos a colocar el hormiguero con cuidado, que tenemos los 2 recipientes de agua debajo, y ahora vamos a tener que conectar el tubo al agujero del hormiguero, que en este caso va a ser en ese de ahí donde está el tubo de ensayo, y tendremos también que volver a sellar el hormiguero antiguo con también un poquito de algodón cuando hagamos la conexión. Tenemos que quitar lo que es el bebedero, lo pasaremos directamente a la otra zona de forrajeo. Recordar que de momento no tenemos la conexión hecha, por lo tanto, en el momento en el que vayamos a hacer la conexión, se van a escapar las hormigas, no pasa absolutamente nada. Tranquilidad, ya lo hemos conectado, he hecho un pequeño corte porque la verdad es que con la cámara me era imposible y tuve que meterme en medio. Y el resto de las hormigas, fijaros, las vamos a ir cogiendo con el pincel, con calma, poquito a poco. Le pasamos el pincel por debajo de las patas y ellas normalmente se enganchan, y luego unos golpecitos en el borde de la caja de forrajeo y de esa manera las introducimos en la nueva caja de forrajeo y ya la van investigando. Lo que también he hecho es el tubo, como veis, donde estaba
el agua con el algodón, directamente lo he introducido en la caja de forrajeo para que las hormigas que estén en el interior se vayan saliendo y vayan conociendo su nueva casa. Ya tenemos más o menos centrado todo, he conseguido conectar el tubo, he recogido todas las hormigas que se han escapado, que os puedo asegurar que si no se han escapado 20, no se ha escapado ninguna, es posible que incluso alguna más. Y ahora lo que vamos a hacer es coger el bebedero con el agua miel y lo vamos a pasar a la otra caja de forrajeo. Eso es, lo dejamos ahí, lo cojo con las pinzas simplemente para evitar que al coger el tubo pues me pueda dañar alguna de las hormigas al chafarla, y de esa manera también nos estamos evitando que haya alguna de las hormigas que se sienta atacada y nos pueda pegar un pequeño mordisco, que la verdad es que no es que hagan mucho daño, pero la verdad es que tampoco es agradable. Bueno, vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Recogemos aquellas hormigas que se hayan podido escapar. Hay una por la mesa por ahí correteando, pero no pasa absolutamente nada. Y ya tenemos las primeras que se aventuran a recorrer el tubo, como veis. Incluso alguna ya está investigando el hormiguero. Fijaros qué curiosas y qué velocidad para acceder. Es una verdadera pasada. Esta colonia enseguida va a hacer lo que sería el cambio, ya lo veréis, como que en pocos minutos ya tendremos las primeras hormigas inspeccionando y entrando en el nuevo hormiguero, en la zona de su nueva casa. Vamos a destapar un poquito y os voy a enseñar las primeras aventureras. Evidentemente estas primeras aventureras que tenemos aquí, estas dos, pues han sido de las que hemos nosotros metido en la nueva zona de forrajeo, ya sea con el tubo de ensayo con agua o con el bebedero, o de las que se han ido escapando y las hemos introducido. Continuamos con la ardua tarea que está siendo esta mudanza de nuestra colonia Mesor Barbarus, y ahora lo que hacemos es que vamos a retirar el tubo de ensayo que tenemos con agua y con el algodón, ya que he puesto los bebederos de la empresa Biformica. Estos bebederos os hice un vídeo en el canal y podéis verlo si no los conocéis, porque realmente son unos bebederos muy interesantes y que os van a ayudar muchísimo a mantener vuestras colonias con la cantidad necesaria de agua y de aguamiel. Estos bebederos son mucho más eficientes porque evitan mucho más la evaporación que el tubo de ensayo, y además nos evitamos esas molestas hebras que van quitando del algodón las hormigas y que acaban llenando la zona de forrajeo con esas hebras, y tenemos que estar limpiándolo mucho más. De manera que con los bebederos les aseguramos una mayor cantidad de aporte de agua y de líquidos azucarados o líquidos proteínicos, porque se evaporan mucho menos y tienen un suministro más constante de los líquidos. Además de que nos es muchísimo más cómodo porque tendremos que limpiar mucho menos la zona de forrajeo. Fijaros cómo está ya el hormiguero, cómo se han empezado ya a mover algunas hormigas, aunque todavía se mantienen algunas sin querer salir. Y esto es después de 24 horas, han pasado 24 horas, y fijaros la actividad que tiene ya el hormiguero. Las hormigas ya han decidido pasar toda la zona de la comida, toda la despensa del hormiguero antiguo, lo han pasado a la parte inferior del nuevo hormiguero. Tienen una cantidad pequeña de semillas y están ellas colocadas en la parte central, sobre todo cerca de las setas. Todavía llevan las setas poco tiempo humedeciéndose, por lo tanto no están aportando toda la humedad necesaria. En los próximos días la cosa irá mejorando. Podemos ver aquí una cabezona que todavía tiene la cabeza un poquito marrón, y al lado de la seta fijaros como ya tenemos las primeras hormigas que ya han traído las primeras larvas, pupas y huevos. O sea que tenemos muchísima actividad, y en el momento en el que ya empiezan a trasladar la comida y las primeras larvas, pupas y huevos, quiere decir que la mudanza va por buen camino. Fijaros cómo vemos aquí una hormiga que lleva, no sé si es una larva o una pupa en la mandíbula, y cómo llega a la zona, a este pequeño departamento del hormiguero, y es donde la deja. Aquí podemos ver que tenemos un montón ya de larvas y pupas, e incluso algún huevo tiene que haber ahí en ese extremo de la parte inferior izquierda, pero realmente tampoco
lo vemos con mucha nitidez. También vemos que el recuadro de la parte superior izquierda lo están utilizando para dejar desechos que supongo que posteriormente los sacarán a la zona de forrajeo. Y ahora vemos una curiosidad, fijaros esa hormiga que lleva algo en la mandíbula, acaba de entrar ahora mismo por el agujero, entra por el pasillo a la primera de las cámaras y de repente suelta a una de sus hermanas. Esto está siendo muy habitual, hay una serie de hormigas que se están dedicando a traer a sus hermanas, supongo que serán esas hermanas que no quieren abandonar el hormiguero y no quieren ir al nuevo. De esa manera también están ayudando a que la mudanza vaya muchísimo más rápida. Vamos a ponerles unas cuantas semillas adicionales porque este hormiguero va a ser el que van a tener que habitar mientras esté de vacaciones. Dejaré la conexión con los dos hormigueros y espero que a la vuelta de mis vacaciones, de mis 2 o 3 semanas de vacaciones, no sé bien el tiempo que estaré fuera, la colonia haya hecho ya la mudanza y por eso le quiero dejar una buena reserva de agua, aguamiel y semillas. Así avanza la mudanza después de 24 horas. Vamos a dejarlas que hagan el traslado de forma tranquila y las vemos a la vuelta de vacaciones. Muchas gracias por acompañarme en un vídeo más, por todos esos nuevos suscriptores, esos comentarios y todos esos likes que vais dejando. Ha sido un placer y, como os digo siempre, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.